El matí de Catalunya Ràdio. Sobre el cas Bárcenas o el cas del finançament dels partits, el Manolo Míriam Mestre, molt bon dia de nou. Vostè va ser claríssim l'altre dia, dient quan un busca aquesta part que els partits és més fosca, que recapta fons, es quedava en un tant per cent, un 20%. Un senyor del partit em va dir que era bobo si jo anava a recaudar ajudes al partit sense quedar-me la comissió del 20%. I diria hasta quina persona va passar davant de mi en la conversa amb aquest senyor. Doncs, recordo perfectament. Els partits estan donant resposta a tot el que està passant, més enllà del que digui la llei o del que digui la norma d'amnistia fiscal, Manolo. No. Que vostè el primer dia em deia, Bárcenas el tenien per un home rigorós, exactament. Álvarez Cascos el tenien per un home rigorós, exactament. Que, per cert, Rajoy s'oblida de citar Álvarez Cascos ahir. Sí, ho he vist. Per tant... Jo ho he vist. I bueno, jo el que dic és que, verdaderament, per mi ha sigut una bomba veure que l'escala, que jo creia que era la límpia del partit, que era l'escala Cascos, era la porta, sí. Llavors la puerta, que és una abogada tan digníssima. I Bárcenas era l'escala... Avui Sánchez diuen que hauria ajudat a treure diners d'aquest compte de Bárcenas. Jo ara te contaré. Aquesta escala, per mi, era la límpia del partit. És a dir, on hi havia la gent seria, honesta, que no passava res. Clar, quan veus tu que li peguen el melic d'aquesta escala, dius, ostres, què ha passat aquí? Primera reacció. Segona reacció. El diumenge, ara estic analitzant la premsa en lupa, és a dir, estic parant 8 i 10 hores al dia analitzant la premsa. El diumenge, un diari, que es diu La Gaceta, publica en portada i pàgina anterior una informació molt gran en la qual diu que els diners són del senyor Sánchez. A partir d'aquell moment, les mules enteres se disparen, perquè ahí està la concomitància estranya i perillosa al Partit Popular. El senyor Sánchez és un senyor que va comprar, era tesorer del Partit Popular, va estar encausat en el cas de Seiro, va estar, anaven a sentenciar-lo i va sortir el tema dels telèfons utilitzats en gravacions il·legals, bueno, no regulars, i se'n van sortir de perites. Claro, ahir hi ha un primer greu precedent. Segon greu precedent. Aquest senyor té una fortuna important perquè té una finca impressionant. I això el partit se cometa, que tenia una finca impressionant al nord d'Argentina. Hombre, si apareix que el senyor Sánchez és el propietari de la compte de Suïssa, que suposo que no serà així, suposo que serà compte compartida, i jo penso que ho vaig dir aquí, algun lloc vaig dir, m'estranya molt que els 22 milions siguin d'aquest senyor. De Bárcenas. Exacte. M'estranya molt. Digue, hi ha d'encobrir altres persones. Parant-me, el diumenge surt el senyor Sánchez. I a partir d'aquí començo a atisbar que és possible que hi hagi una línia de fuga d'interessos personals utilitzant l'estructura del partit. I acabo. Jo vaig viure un drama. I a aquesta taula, un dia, amb el senyor Jiménez Villarejo, ens vam saludar els dos amb molta alegria perquè no ho sabia que vaig intervindre jo. El drama de Marbella. Uh-huh. I això sí que era finalització de partit i gran escàndol. Estan ara sentenciant una part del drama. El jutge Torres, que tu coneixes molt bé, el jutge Torres, amic meu, digníssim jutge, la vida impossible, i va vindre a veure... Què vol dir la vida impossible? Que el van amenaçar de mort, que van tornar boig a la seva dona. I a partir d'aquí jo crec que llegó a tus manos i es va procedir. Uh-huh. Però el juez Torres va tenir que marxar de Màlaga, de Marbella. Realmente, hablando de Barcelona, no podemos dejar de hablar del caso Gürtel, porque en definitiva es la trama central de toda esta operación, con independencia de que haya matices en la intervención de uno u otro. Pero lo cierto es que el caso Gürtel se inicia el año 2008. Garzón. Garzón. O unas diligencias previas que son las 275/2008, el juez Garzón, que al final, hoy por hoy, es la última, la única y exclusiva víctima del caso Gürtel, porque mientras todos los demás campan por sus respetos, han pagado las fianzas millonarias que les pusieron y el juicio oral está en la lejanía, el juez Garzón lleva ya 2 años y medio suspendido y ya expulsado definitivamente de la carrera judicial. Todo hay que decirlo. Pero quiero decir que cuando se acordó la imputación de Bárcenas y Merino, el asunto fue al Tribunal Supremo, porque eran, en ese momento eran senador y diputado. Y estuvo un año en el Tribunal Supremo. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo para intentar esclarecer la participación que habían tenido estos dos, el diputado y el senador Bárcenas y Merino, en los hechos? Ninguna. Y hombre, hace 5 años que se inició la investigación judicial del caso Gürtel y todavía solo tenemos una víctima, el juez Garzón. Los demás están ahí esperando un juicio que nadie sabe cuándo llegará y si llegará, y finalmente pasará como con Garzón, como con el famoso Luis Roldán. Pero vamos a ver. Es que doy un dato que explica la crisis de todo el sistema. Es decir, Luis Roldán se llevó finalmente o a Suiza o a Singapur
9 millones de euros. La autoridad española solo ha conseguido rescatar 250.000 euros. Pese a todo, pese a esta barbaridad que representa esto, ese enriquecimiento brutal que se llevó a cabo a través de Luis Roldán y naturalmente sus partícipes en toda la operación delictiva que cometió, esto no ha tenido ninguna repercusión ni en el cumplimiento de la pena, ni en su régimen abierto, ni en nada. Con lo cual, quiero decir que hay un nivel de tolerancia legal y judicial con determinadas formas de enriquecimiento ilícito de servidores públicos que lleva a estas consecuencias. Uno se puede llevar 9 millones de euros con luego rescatar 250.000 euros de unas cuentas en Suiza, por cierto, y ahí se ha acabado todo. ¿Y hay independencia judicial? Claro, yo podría hacer un recorrido histórico sobre la cantidad de delincuentes económicos, financieros de alto standing que han sido absueltos, o bien por la Audiencia Nacional o bien por el Tribunal Supremo, en primera o en segunda instancia, en la casación, y no ha pasado nada. Desde el señor Alierta, cuando era presidente de Tabacalera, pasando por el señor Botín, cuando entonces presidente del Santander y ahora sigue siéndolo, pasando por los consejeros del BBV, por los fondos de pensiones que consiguieron con fondos clandestinos de la isla de Jersey, todos han quedado absueltos o para alguno de ellos ni siquiera ha llegado a haber juicio. O indultado. Entonces, bueno, ese es el panorama que tenemos, es decir, que hay una cierta presión. Y yo insisto, en un año, un tribunal, si tiene competencia y está actuando como instructor de un procedimiento penal, podía haber adoptado algunas iniciativas que no hayamos tenido que esperar que el juez Ruz en la Audiencia Nacional lo haya hecho 4 años después. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.